primera hora de la mañana en Es Radio, el día de San Ebecio. Fue a la hoguera por quemar panfletos anticristianos. Y claro, que mata muere, esto le pasó a San Ebecio. No conozco a ningún Ebecio, pero si algún Ebecio, por ventura, estuviera en el Club Libertad Digital, vamos, le voy a mandar flores, lo que haga falta. Bien, hoy tenemos que empezar. Hoy es un día muy triste por muchas razones. La primera, porque ayer nos enteramos de la muerte de Juan Pablo Colmenarejo, que es una persona de bien. Ahora estaba en Onda Madrid, pero ha estado con nosotros muchos años en la COPE. Hoy hay un obituario precioso que le hace Fernando Lázaro, que fue su compañero y amigo desde que estudiaban juntos en Pamplona, que es una cantera de generaciones de periodistas. Y la verdad es que era una persona joven, pero que nunca hizo el mal. Cosa que en este medio es prácticamente imposible. Era una persona que se llevaba mejor, no sé si lo dice Fernando Lázaro, pero si no, se llevaba mejor con las personas que con las empresas. Al final era un periodista a la antigua, un periodismo que yo creo que hace años que no existe, pero él era de la vieja escuela. Lo que cuento ahí Fernando Lázaro es tal cual. Entonces al final, el tipo de empresa moderna, como no la hagas tú, te la hace. Quiero decir, o haces tú tu empresa o se la haces a tu empresa, y en todo caso, casi todo el mundo con criterio está condenado a ir de empresa en empresa. Una peregrinación laboral casi siempre a peor, porque la empresa con la que has reñido le dice al otro, uy este. Bueno, en todo caso, la familia puede estar orgullosa de haber tenido ese padre, ese marido o ese hijo, en fin, toda su familia, y vaya nuestro pésame para toda la familia de Juan Pablo Colmenarejo. Hoy el tiempo pues está raro, hay un frente norte, como no, estamos todavía en febrero, y otro que entra por Huelva, que es raro, porque lo normal es que entre por Galicia, siempre vaya de noroeste a sureste, ya al sureste casi no llega, por eso está tan seca esa zona, pero en fin. Y las temperaturas prácticamente igual. Ayer era 20 grados de máxima en Madrid, hoy 19. Ayer la máxima eran 26 en Sevilla, hoy 25 en Granada, que es calor. Y la mínima en Vitoria, 2 bajo cero. Bien, vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo a contarles los dos asuntos fundamentales. El asunto trágico y luego el asunto tragicómico, penoso, esperpéntico. El del presidente asesino y el del presidente ladilla. Presidente asesino, obviamente, es Putin. La guerra se produce siempre por la conjunción de dos razones. Que uno se cree muy fuerte y que se cree muy débil al otro. La operación de Putin para capturar Ucrania, hoy Pepe García Domínguez, en el estilo suyo, cuenta, pero es verdad, que la recuperación de Ucrania, que tiene tantos habitantes como España, tiene 46 millones de habitantes, para él tiene 47, es fundamental por el terreno y porque es el granero tradicional de esa parte de Europa, porque Ucrania ya es Europa. Rusia siempre ha tenido una parte occidental, que simboliza San Petersburgo, y una parte oriental, que empieza en Moscú. Y todas esas zonas, lo que se ha llamado tierras de sangre, que va desde Lituania, Polonia, Ucrania, Bielorrusia, Georgia, son zonas limítrofes entre lo europeo y lo asiático. Hay una fórmula que utilizan los rusos que se llama el asiatismo. De que Rusia va bien dentro de un ámbito civilizado, dentro de lo que cabe, y de pronto llega el repente asiático, el asiatismo, la cosa siberiana, la mongola, Genghis Khan, es decir, la brutalidad. Y Putin, no hay más que verle la cara, es una muñeca con botox, pero es una muñeca asesina, es Chucky, el muñeco diabólico. Estaba en el muro de Berlín matando a gente. Y es un asesino del KGB. ¿Qué es lo que quiere Putin? Recuperar la Unión Soviética. ¿Qué le falta? Le falta lo que tenía Rusia cuando Lenin empezó su imperio, que es terreno y riqueza. Y luego que no fuera comunista, porque claro, si eres comunista, el país irá siempre muy mal. Pero como nunca les ha ido bien a todos los rusos vivos, llevan 6 generaciones bajo el comunismo, pues en fin. Pues por lo menos les da alegría, acabamos de conquistar esto, lo otro, lo demás allá, que se joroben los ucranianos, que ya bastante jorobados estamos nosotros. En fin, esas alegrías de pobre que el comunismo maneja muy bien. El comunismo es mentira y terror. Y la invasión de Ucrania, que empezó ayer,
En realidad empezó hace 6 años. Empezó hace 8, pero desde hace 6 estaba consolidado. Esas repúblicas, que es verdad que hay núcleos prorrusos, pero bueno, como hay núcleos prorrusos y proalemanes en toda Europa. Ha cambiado tanto de fronteras que en todas partes, cada vez que hay una guerra y cambian las fronteras, siempre hay una minoría en ese momento, que se puede convertir en mayoría después. Pero este mecanismo es el mismo que utilizó Hitler después de Austria para tomar primero Checoslovaquia, después Polonia y repartírsela con Stalin, o Stalin repartírsela con Hitler, que es lo que hicieron. ¿Cuál fue el mecanismo de Hitler? Hombre, es que hay 2 millones de alemanes que los están tratando muy mal, los sudetes, nuestros alemanes. 2 millones, pero claro, Checoslovaquia, creada después de la Primera Guerra Mundial, Chequia y Eslovaquia, eran bastantes más millones. ¿Qué pasa? Que para proteger a los alemanes, pues voy y tomo Praga. Y ahí es cuando se produce la raíz de la Segunda Guerra Mundial, que es que los europeos no se atrevieron a pararle los pies. Era el momento de ir a la guerra, porque entonces Hitler todavía no estaba preparado, faltaba 1 año y medio más o menos, en lo que era un plan evidente, el que siempre había tenido Hitler. Hitler siempre dijo, voy a acabar con los comunistas tomando lo que llamaba el Lebensraum, es decir, el espacio vital. ¿Cuánto espacio vital? Todo. Todo. Hitler nunca había estado en Ucrania, ni en Moscú, ni conocía Siberia, pero veía el mapa y de todo esto es nuestro, somos una raza superior, basta con imponer nuestra fuerza. Y el asiatismo, en definición comunista, que era Stalin, pensaba lo mismo. Dice, nosotros, que somos rusos, que somos comunistas, vamos a extender el imperio comunista ruso hasta todo el mundo. Son los proyectos totalitarios, nunca respetan las fronteras. Total, entró en Praga, y ya que estaba en Praga y había conquistado Checa, pues ya conquistó Eslovaquia, ya que estaba allí. Y bueno, ya que había empezado, pues entonces ya pactó con Stalin y se repartieron Polonia. Siempre ha pasado lo mismo. ¿Por qué? Porque siempre ha habido una colección de políticos de ida y vuelta, de vuelta y vuelta, como la tortilla, al pilpil, brochetas de políticos, que con tal de no tener líos y calmar a la opinión pública, no, la guerra es lo último. No, la guerra no es lo último. A veces la guerra es lo primero, vale más una guerra pequeña que una grande. ¿Qué quiere Putin? Conquistar Ucrania, es evidente. El granero. ¿Qué quieren los ucranianos? Por eso querían estar en la OTAN. Este empieza, hay una, en Filmin pueden ver un documental que se llama Donbass. Donbass son las tierras del este de Ucrania, como toda tierra fronteriza, siempre con minorías dentro de minorías, mayorías, etc. Y ahí están las dos republiquitas estas que ha creado, por supuesto, Putin. ¿De qué vas a crear un estado dentro de otro si no tienes tropas? Las tropas rusas están en esas repúblicas, más el KGB, la policía, etc. Y se ve muy bien en este documental de Londoniza, que Lonitsa, que es un bielorruso criado en Ucrania, pero que estudió en Moscú, es decir, que es una persona que vive allí, tiene un documental que es el mejor que yo he visto, que se llama Funeral de Estado, sobre la muerte de Stalin, que explica muy bien lo que yo he tratado de hacer en Memoria del Comunismo, la naturaleza del comunismo. La naturaleza del comunismo es un proyecto totalitario que niega la propiedad privada y, por tanto, la ley, y que se compone de dos ingredientes, terror y mentira, mentira y terror. ¿Qué ha hecho Putin? Pues evidente, ha mentido. Ayer decía, justo antes de anunciar que empezaban las operaciones en Ucrania, que solo había ido tropas de paz para asegurar que no mataran los polacos, pero si son ellos los que están matando. Y a continuación, ¿qué ha hecho? Bueno, ante la posibilidad de que lleguen las tropas, voy a asegurar las fronteras de Ucrania. Porque hasta que no controle Ucrania a Rusia, que es la Unión Soviética de toda la vida, pues es que no habrá paz. ¿Y después qué pasará? Hombre, después iremos a por Hungría. Y da de paso, pues a ver, Polonia está así, así. Pero hombre, yo creo que Rumanía, Moldavia, tal, pues anda que no hay estados, hay que recuperar todos soviéticos. Y ahí está el tío con el mapa de Europa, pues ahí está Putin, como Hitler con el mapa de Europa. Dice, voy, si me dejan llegar, llego hasta aquí. Ah, me dejan, bueno, pues hasta aquí. ¿Qué pasó en Múnich, 1938? No vamos a ir a la guerra con Hitler.
llega Chamberlain, están las fotografías, con el apoyo de una opinión pública cobarde, maleada, también por la propaganda blandurria. ¿Qué pasa? Llega Chamberlain y ahí está, baja del coche, enseña el tratado por el que entrega Checoslovaquia a Hitler, rompiendo cualquier equilibrio posible, y dice, traigo la paz. La paz duró unos meses, naturalmente. Y dijo Churchill en el Parlamento, por evitar la guerra, habéis incurrido en el deshonor. Ahora tenéis el deshonor y además tendréis la guerra, para la que no estaban preparados. Claro, porque era la paz. ¿Cómo vas a...? Si quieres la paz, ¿cómo vas a preparar la guerra? Civis pacem para bellum, decían los romanos, que de guerra sabían algo, y de paz también. La única manera de parar a Putin es hacerle la guerra. Eso lo entiende muy bien. ¿Para qué queremos la OTAN? ¿Para qué queremos la OTAN? Si es incapaz de defender un país soberano que quiere estar en la OTAN. ¿Y por qué no se ha intervenido? Porque Estados Unidos pasa ya de Europa. Bueno, Europa está contra Estados Unidos. Bueno, pues defendeos solos, ya se acabó. Y también va a perder la guerra del Pacífico. ¿Por qué? Porque es una democracia. Y una democracia ante una dictadura como la China o la rusa tiene muy poco que hacer, si es que no se plantea en serio contarle a la gente la verdad. No se puede pactar con el comunismo nunca, ni dentro ni fuera. No se puede. No se debe, pero además es que no se puede. Todo esto viene por la corrupción de Alemania. Un país que debería, por su capacidad militar, no tiene, porque no quiere. Quiere que otros lleven su defensa. Antes eran los americanos y ahora Putin. Esta es la realidad. La Alemania actual, que es una sociedad de mercachifles, no de mercaderes, no, de mercachifles, con una oligarquía tan corrupta casi como la rusa. Recuerden que el ejecutivo más conocido de Gazprom es Gerhard Schröder, que era el canciller alemán. Al día siguiente de dejar la cancillería, estaba en el Consejo de Gazprom. No perdió ni un mes como Casado, pero ni la nómina de un mes, ¿eh? ¿Y cuál es el resultado? Queremos energía barata rusa. A cambio, los rusos te tienen pillado por la economía. Como lo único que te interesa es la economía, pues te tienen pillado por la economía. Decía el siniestro Rajoy, la economía es lo único importante. No, la economía no es lo único importante nunca. Más importante es la vida y la libertad. Y luego en la economía, según cómo lo hagas, irá mejor o peor. Pero cuando te invaden, tienes que luchar. Y si invaden a un aliado, lo tienes que defender. Y si no lo defiendes, nadie te defenderá a ti mañana. Ayer ya por la tarde se movilizaron, ya hubo llamada general, por supuesto, en Ucrania, pero también en Hungría, también en Rumanía. Y si la OTAN no interviene, por supuesto que después de Ucrania irá por más cosas. Anda que no hubo cosas que estaban en la Unión Soviética porque había una minoría rusa. Y los países bálticos, pero naturalmente... Si le dejas, pues claro. Eso es el comunismo. Vamos con lo último que sabemos, pero por desgracia, esto ya lo sabíamos. Esto estaba dicho, estaba publicado, lo dijo Putin. Mentía, dice, pero si ayer dijo que es comunista, hombre, a ver si lo entendéis. Que es comunista. O sea, para ellos la mentira, si lo dijo Lenin, es una herramienta revolucionaria. Y lo es, porque siempre hay gente dispuesta a creer lo que le conviene para ese día. Ya mañana, ya veremos. En fin, esto es lo que sabemos. Vladimir Putin declara la guerra a Ucrania tomando como pretexto la defensa de las autoproclamadas repúblicas del Donbass. Tropas rusas desembarcan en Odessa y cruzan la frontera cerca de Yarkov. Varias explosiones han sacudido el país en distintas ciudades entre las que se encuentra Kiev. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reúne esta mañana al G7. A través de un comunicado, la Casa Blanca acusa a Putin de elegir una guerra premeditada que traerá, dice, una pérdida catastrófica de vidas y sufrimiento humano. La OTAN y la Unión Europea tildan de injustificado el ataque. Varios líderes, como Boris Johnson u Olaf Scholz, ya se han pronunciado. No lo han hecho aún Sánchez, que participa hoy en la cumbre extraordinaria de líderes en Bruselas. Ucrania ha impuesto la ley marcial y su presidente Zelensky pide a la población que se quede en casa. La expansión de la OTAN y el desarrollo militar del territorio de Ucrania por parte de la Alianza es inaceptable. Rusia luchará por la desmilitarización y desnazificación de Ucrania y juzgará a aquellos que cometieron crímenes contra los ciudadanos pacíficos.
He mantenido una conversación con el presidente Biden. Estados Unidos ya ha comenzado a movilizar el apoyo internacional. Hoy necesitamos la paz de cada uno de ustedes. Deben quedarse en casa si es posible. Anda, que la momia te va a movilizar a ti mucho. ¿Saben en qué consistirá la movilización? Cuando hayan conquistado Ucrania, firmar la paz. Es decir, legalizar la brutalidad de este animal. Pero el animal no piensa que es animal. El animal piensa que es el rey de la creación. Sea cerdo, sea elefante o sea ladilla. ¿Qué piensa la garrapata? La garrapata piensa que lo natural del mundo es ser garrapata. Y dice, hombre, pero es que es muy incómoda. Bueno, para ella no. La garrapata está feliz en su garrapateidad. Pues ir a la ladilla. La ladilla que se agarra ahí en las zonas más íntimas y es una cosa como los piojos de los niños. Bueno, pues primero, no puedes contar, porque la gente dirá, ¿a dónde has cogido la ladilla? Y no, de verdad, nada, mira, olvídalo. Cosas que pasan y tal, no sé. Pero el problema es el mismo. ¿Qué hace ahí la ladilla? Pues estorbar. ¿Y qué hay que hacer con la ladilla? Arrancarla, como los piojos de los niños. ¿Qué hace con el piojo? Con una pinza, un piojo menos. Y luego filbit y después, no sé, fumigas al niño. Y de vez en cuando el niño que se dé tortas en la cabeza, que alguno caerá. Pero paciencia y a por ellos. Hasta el último piojo. Ayer por la mañana, lo comentaba ahora a las 6. Bueno, esto pasa también cuando tú cedes a los peores instintos. El peor instinto del PP es no hacer política. Es decir, vamos a negociar, esto es un negocio, lo importante es la economía es lo único importante. Cuando dice economía se refiere a la nómina, a su bolsillo. Es decir, el sueldo es lo único importante, que es lo que hemos visto con el PP. Pero por la mañana, para adornar el sueldo, que es lo que ha movido primero toda la gente contra Ayuso. Luego ahora nadie se atreve a defender a Ayuso, a pesar de que estos han caído por atacar injustamente a Ayuso. ¿Pero han caído por eso? No. No, no. Han caído porque les ha salido mal la operación. Les salió mal la operación. Hicieron lo de Castilla y León para asegurar que el Casado vale más que Ayuso, lo decía el Teofrasto este. Y entonces, pues como pues les ha salido mal. Era contra Ayuso y contra Vox. Vox más fuerte y Ayuso consolidada. Ayuso vale y tú no vales. Ayer Mañueco otra... Es que no se enteran de la época en que viven. Lo hemos escuchado antes. No hay prisa. ¿Cómo que no hay prisa? ¿Pero que no hay... ¿Pero en qué mundo vivís, payasos? Pero todavía no entendéis por qué es vuestra ruina. Pero claro, el colmo fue ayer. Sale este canallita, canalleja, canallón, diciendo por la mañana, yo siempre he defendido el respeto a mis adversarios, véase Abascal, y la entrega a mis compañeros, véase Cayetana y Ayuso. ¡Falso! Y todas ahí, Montesinos lloraba de verdad, estos amores, ay, estos duelos y quebrantos. Pero enseguida los quebrantos, que no dejaba de ser un desayuno manchego, enseguida se pusieron, vamos a ver, ¿cómo conservo yo mis duelos y mis quebrantos cada mes? Y ahí apareció la doctrina extraordinaria de Ana Beltrán. Ana Beltrán, el PP de Navarra, sencillamente no existe. El PP de Navarra dejó de existir en la muralla con unos papelitos que habían metido allí de no sé qué caso de corrupción, tal Santiago Cervera. La cosa fue casi tan confusa como la historia de Casado. ¿Pero detrás qué había? Pues una irrelevancia total. Siempre ha estado ligado a UPN. El problema es que UPN se ha ido haciendo una especie, se fue haciendo una especie de PNV navarrista y el resultado es que aquello se rompió, pero nunca ha habido una estructura de verdad del PP de Navarra. Es una república como las del Donbass, o sea, nada. Pero la doctrina es fantástica. Dice, yo soy de una lealtad inquebrantable a Casado y seré igualmente leal con el que lo suceda. Dice, o sea que tú no quebrantas nunca tu lealtad con el que manda. Eso está bien. Como para fiarte. Bien, ¿qué es lo que sucedió? Sucedió que como le aplaudieron por la mañana, algo que debieron callarse, por lo menos. Porque estos se van porque han intentado masacrar
a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y como los varones no tuvieron el cuajo de decir, vamos a ver, o viene Ayuso, en lugar de este payaso del Pío García Escudero, o te reúnes con Teodoro otra vez. Y además vamos a por ti y vas a la cárcel. Pero claro, Feijóo es de otro estilo, de otra generación. Es verdad que era una generación más civilizada, pero esa civilización se acabó. Y ayer lo comprobaron. Dije, tienes que irte esta noche, no me da la gana. Pero ves que te tienes que ir, te lo decimos todos, que no quiero. Pues te vas, no, me presento al Congreso contra ti. ¿Pero cómo puedes hacer eso? Pues haciéndolo. Este es ladilla. ¿Por qué? La ladilla hay que cogerla y luego champú. Champú anti-ladillas, claro. Que como no se va la ladilla, pues el presidente ladilla va a seguir como mínimo un mes. Algo inventará. Ya están preparando una alternativa a Feijóo. Feijóo ha querido venir a reinar como el Papa, bendiciendo. Estos son gánster de pueblo. No, no, que no habrá paz para los buenos, porque son malvados. Ya, ahora Terol, que ya se peina como Montesinos, lo que hace, ¿verdad?, esa relación. Bueno, pues ya están urdiendo. Dice, ¿será Teodoro? No, será alguien que no sea Teodoro ni casado, pero que sea Teodoro, será, claro que será. ¿Cómo no va a ser? Solo hay dos fuerzas, las que daban la nómina hasta ahora y las que la pueden dar mañana, pero siguen dándola ahora. Si tú le dejas un mes, vamos, le va a armar una plataforma, vamos a tener un congreso entretenido. Sí, fueron 4 horas y media de tensa reunión donde uno a uno cada varón regional pidió individualmente a Pablo Casado que dimitiera, abandonara su cargo y propiciase un relevo inmediato. A pesar de las palabras de los dirigentes regionales que ya en la entrada habían expuesto que la salida para el partido pasaba por Feijóo, Casado no cedió y seguirá siendo presidente hasta el congreso extraordinario que se celebrará los próximos días 2 y 3 de abril. La convocatoria será oficial en la Junta Directiva Nacional, que hasta la celebración del congreso propondrá a Cuca Gamarra como coordinadora general del partido y a Esteban González Pons como presidente del comité organizador del congreso. La reunión a la que no fue invitada Díaz Ayuso y de la que se ausentaron Alejandro Fernández, operado recientemente, y Marga Proens en la recta final de su embarazo, comenzó con retraso. Previamente Casado y Feijóo se reunían a solas. Posteriormente, y a medida que hablaban los varones, se filtraba a la prensa que Casado se había enrocado, que no entendía la situación, que estaba fuera de la realidad y que insistía en que él no había hecho nada malo. Escuchamos a Moreno Bonilla, Iturgaiz, Amazon y a Feijóo. Aquí puede ser candidato el que quiera. Ahora, a mí me parece que la figura que representa Alberto Núñez Feijóo tiene la solvencia, la capacidad y probablemente, creo yo, que va a concitar un respaldo masivo. Esa es mi sensación. Pero bueno, como digo, hay que dar tiempo al tiempo, que el Congreso se desarrolle. Se lo hemos pedido todos los presidentes autonómicos, al presidente Feijóo que dio ese paso. El presidente Feijóo, lógicamente, lo va a reflexionar y a pensar y nos lo dirá donde lo tiene que decir, que es ante la Junta Directiva. Le agradezco a mis compañeros, eso es verdad, que lo han dicho, que me han planteado y me han animado a que me presente. Yo se lo agradezco muchísimo, pero si no les importa, tiene que decidir si se presenta o no, pues soy yo. Pues hay champú contra los piojos, hay champú contra las ladillas y contra las garrapatas. Entre las garrapatas coloco a Judas. Ayer dijo un modelo de caballerosidad, esto es ser un caballero en la política, así como tú en el ayuntamiento. Yo quiero ser el, soy el primero que quiere hasta el final. ¿Cómo que hasta el final? ¿Pero que me vas a decir que en 2 años con el carroñero no sabías quién era? ¿Pero tú crees que somos idiotas o qué? Bueno, claro que lo creéis, la prueba es que lo que hace y lo que dice y ahí sigue. Bueno, pero vamos ahora a las revelaciones de hoy en el diario El Mundo. Ha nacido un periodista, Juan Malamet. Cuando lo leíamos antes, solo veíamos lo que decía Teodoro. Ahora ya, ante la posibilidad, siquiera remota, de que no vuelva nunca más a la política, resulta que sabe escribir y contar cosas. Bendito sea Dios, qué aportación. A ver, con Carmen Morodo va a ser más difícil. Pero no perdemos la esperanza. Y si Mariano Calleja se recupera para el periodismo, ya no le quedarán más que un par de acequias a Teodoro. Pero bueno, hoy lo que cuenta es tremendo. Ladillas, garrapatas y piojos. Sí, el diario El Mundo asegura que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se inventó durante el transcurso de la reunión del comité de dirección del pasado lunes un segundo expediente a Isabel Díaz Ayuso. Tal y como han confirmado varias fuentes a este diario, Casado sorprendió a todos con esta noticia cuando Ana Pastor le preguntó por qué se había expedientado a la presidenta madrileña, si por el contrato de su hermano o por las formas en las que se dirigió al presidente Pablo Casado. En ese momento saltaba Andrea Levy. Eso es falso, decía
decía la presidenta del Comité de Derechos y Garantías. A esta secuencia le seguiría otra en la que varios miembros de la dirección estudian una dimisión conjunta si Teodoro García Egea no dimitía. Solo con el secretario general fuera de la sala, esos 30 minutos sin Teodoro sirvieron a Casado para darse cuenta de que había perdido el favor de la mayoría de su núcleo duro. Mientras tanto, Ciudadanos preguntará al Gobierno por el pacto en el Tribunal de Cuentas a cambio de información sobre el hermano de Ayuso y Hacienda abrirá un expediente interno para saber si hubo filtración de datos privados. Escuchamos a Casado en su última intervención en el control al Gobierno respondido por Sánchez. Yo entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores, desde el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros. Todo para servir a España y a la causa de la libertad, porque ese es el futuro que merecen nuestros hijos y que debemos construir todos juntos. El Gobierno de España no va a adelantar las elecciones generales ni va a disolver de manera anticipada las Cortes Generales. No lo vamos a hacer. Las elecciones generales se convocarán cuando corresponda. Sí, cuando me dé la gana. Pero esto, ¿qué hace? Que las ladillas digan, ostras, tenemos un año. No desembarca. Y ayer fue el primer capítulo de la serie de obstáculos que va a tener Feijóo. Es que está muy bien la plaza de Pontevedra, pero es que las ventas son las ventas. Y en las ventas el toro tiene un año más, 100 kilos más, el público entusiasta y cuando no borde hasta que se diga basta. Si ya lo conoce, pero si fue presidente del Insalud Feijóo en una vida anterior. 70.000 funcionarios a su... Bueno, era la máxima estructura funcionarial de España. Ya la ha dirigido Feijóo bastantes años y bien. Y antes el Servicio Gallego de Salud. O sea, este es un tío que se conoce el Estado. Pero ¿qué pasa? Que estos son gestiones. Eso es administración. No es política. Y la política exige matar y morir. ¿Por qué? Porque es la política. O tú o yo. Y Feijóo creía, de buena fe, la verdad es que cuando dio el paso el viernes, la entrevista que hizo en este programa, estaba seguro de lo que iba a hacer y estaba bien visto. Pero no contaba con la ladilla. La naturaleza de la ladilla es distinta de la naturaleza de la cabra. Y no digamos de la oveja. Si tú a la oveja le das un golpe, la oveja sigue para adelante. Tú te das un golpe en la ladilla, te has hecho daño y además la ladilla sigue ahí. ¿Dónde va a ir la ladilla? Sitio más cómodo, confortable, cálido y encima con el aplauso popular, porque oye golpes. En fin, me voy a conectar con el planeta, con Iberia. Iberia apoyará a 12 deportistas olímpicos y paralímpicos para los Juegos Olímpicos de París. En Iberia sentimos pasión por el talento español. Por eso conectamos a nuestros deportistas con su sueño. Ponemos el talento a volar. Iberia, talento a bordo. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Y como el principal partido de la oposición se ha pasado al PSOE, al gobierno, como el principal partido sanchista es el PSOE y el segundo es el PP, en su configuración actual, ladilla y garrapata, impidiendo que el partido se airee, pues naturalmente los enemigos de España que están en el gobierno y que ven una oposición maltrecha, malherida, cojitranca y penosa, pues siguen haciendo lo que les da la gana. Ayer, de nuevo, el espectáculo habitual en la dictadura separatista catalana, porque eso es una dictadura separatista, y es una dictadura separatista catalana, de la mitad de Cataluña contra la otra mitad. La raza superior no puede admitir ser tratados pues, como la raza inferior. Esta es la realidad. Y ayer, pues el nuevo espectáculo violento. Admirable el aguante de los jóvenes, y además son jóvenes. Cuando dicen lo que queda de España en 79 ya somos abuelos. Pero estos chavales son los nietos, y ahí están. Pero ¿qué hace la policía? Colabora con los matones. ¿Qué hace el gobierno central? Colabora con los matones. ¿Qué hacen las autoridades universitarias? Colaboran con los matones. Así que los matones van tranquilos a pegarles en una feria de asociaciones estudiantiles. Asociaciones siempre que te asocies a lo que yo diga.
Esa es la dictadura de todos los días. Seis miembros de Sacabat han sido atendidos en el hospital por contusiones y ataques de ansiedad tras ser atacados por un centenar de radicales separatistas en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. La presidenta de la Asociación Constitucionalista, Julia Calvet, ha denunciado en el radio que el rector no permitió la intervención de los Mossos para frenar la agresión. No, actuó de forma espontánea, no lo conocíamos. Nos ha ayudado, pero sí que es verdad que al final decía, bueno, chicos, iros porque no vale la pena. Entonces nosotros no hemos resistido porque básicamente no estábamos hablando de cuestiones políticas, sino que estábamos hablando de cuestión de nada menos que de la libertad. Esa escoria académica, que luego presume, ¿es en la Pompeu Fabra donde está ahora Pablo Iglesias? No, en la Oberta de Barcelona. Ah, otra. Esa es la del exministro de... El que decía que Franco había fusilado a Clarín. Sí. La de la mujer, del que era ministro de universidades. Madre mía. Otro del FRAP, por cierto. Bien, pero esta es la realidad de todos los días. En Cataluña no hay ley hace muchísimo tiempo. Y cuando se quiere invocar a la ley, te pasa lo que ha pasado en el Supremo. El Tribunal Supremo ha publicado los votos particulares de los dos magistrados que apoyaron los recursos de Vox, PP y Ciudadanos contra los indultos. Ambos alegan en sus escritos que los recursos eran legítimos porque los delitos cometidos por los condenados afectaron a todos y cada uno de los españoles. Mientras, el Parlamento catalán, con el apoyo del PSC, ha aprobado la creación de un fondo de 10 millones de euros para hacer frente a los avales del Tribunal de Cuentas impuestos a los golpistas. El consejero de Hacienda, Jaume Giró, justificaba así la norma. Es un principio que garantiza que la acción política pueda llevarse a cabo en libertad y desde las convicciones propias, las de cada uno, y no desde la amenaza y el sentimiento de arbitrariedad e indefensión. Però, Jaume, no em fotis, Jaume. Què dius? La indefensió. S'ha acabat, és la indefensió. Però, Jaume... que has passat de Popper a d'encàs. No te fa vergonya. Lo digo en catalán, más que nada, para que lo entiendan sus siervos. Pasar de Hayek al doctor Robert, es decir, al que medía los cráneos de tus paisanos, madre mía, qué vergüenza. O sea, con libertad, la libertad que tienen los que se ponen al nacionalismo. Anda, chico, no me extraña que te fueras del Barça. Si no, lo mismo jugar delantero centro. Ahora vamos con el cerebro, el cráneo privilegiado, que junto con Rocío Carrasco van a protagonizar el 8 de marzo. Está preparándose, esto va a ser tremendo. En cuanto acabe febrero, esto va a ser... Lo mismo traen otro virus. E Irene Montero es una cosa... Nunca nadie, con menos cabeza, ha tenido tanto poder. Irene Montero va a permitir abortar a las menores de 16 y 17 años sin el consentimiento de sus padres y eliminará el periodo de reflexión de 3 días obligatorio hasta ahora. La nueva norma que prepara la ministra de Igualdad obligará además a los hospitales a tener en plantilla profesionales siempre dispuestos a practicar abortos. Propósito y deber de este gobierno, blindar el derecho al aborto en la sanidad pública y acabar con los obstáculos que impiden a las mujeres decidir sobre sus cuerpos y sus vidas. Interrumpir voluntariamente el embarazo va a estar garantizado en todos los hospitales públicos. Para ello, es imprescindible que todos los centros con servicio de ginecología y obstetricia cuenten con profesionales que garanticen la interrupción voluntaria del embarazo. Por ejemplo, el tuyo, el de tus gemelos. No llegaban a 6 meses. Pues un profesional del aborto diría, ¿pero qué hace esta chica? ¿Para qué vas a tener? Esto va a ser una carga para la sociedad. Claro, como en la cabeza de esta pobre no cabe más que un eslogan, ni siquiera dos. Y en cuanto oye la palabra libertad, la escribe con V y sale corriendo. Aquí ya no hay derecho a nada, excepto a obedecer. Es comunista. Que es que algunos parece que no lo entienden. Que es comunista. Y estos socialistas de ahora están ideológicamente, como están en mandar, les da igual. Y el programa comunismo es ideal. Es ideal. El programa comunista y el comunismo en general. Porque haces lo que quieres sin límites. En una dirección o en otra, en lo que te conviene en cada momento. Ideal para Sánchez. Ahora vamos con la parte ya verdaderamente grotesca. Junto a la ladilla, el insecto más desagradable es la garrapata. Y aquí el que iba de Judas ahora quiere ser
Santa Margarita María de Alacoque. Falso Judas y ahora se pone Campanudo. Campanudo, Almeida, tenemos más calado. Se nos engaña una vez, no más. Si te engaña una vez, es mérito del malo. Si te engañan dos veces, la culpa es tuya. Ángel Carromero, salpicado por el escándalo del espionaje a Díaz Ayuso, se ha dado de baja del Partido Popular y deja la política. La decisión llega una semana después de su dimisión como director general de coordinación de la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid. El alcalde de la ciudad, Martínez Almeida, en respuesta a la entrevista de Villacís en este programa, ha reiterado que la investigación sobre el espionaje seguirá hasta el final. No es que el vicepresidente de la MV, no es que la vicealcaldesa quieran seguir investigando, es que soy el primero que quiere seguir investigando y que quiere llegar hasta el final, con todas las consecuencias que esto suponga, absolutamente todas las consecuencias. Que no duden los madrileños que llegaremos hasta el final y tomaremos las decisiones que sean pertinentes y adecuadas. Ya. Langue de bois. O sea, lengua de madera, dicen los franceses. Cuando alguien otro lo oye, esto es mentira. Típico de la política, lengua de madera. Altura de miras. Luces largas, brotes verdes, líneas rojas, eso que es lengua de madera, de trapo. Vamos a ver, Almeida, tú, José Luis, tú, es el que empieza la guerra contra Ayuso. Esta es la historia de la guerra contra Ayuso. Tú es el que encabezas la envidia y los celos, porque tú eres el primero que cuando te lo apunta Felipe González dice, a mí el que me gusta es el alcalde, no la otra. Claro. Porque ha visto lo mismo que tú, que la que vale es la otra. Y que la gente lo ve. Y además lo demuestra. Y encima tiene éxito. Encima tiene más valor que todos vosotros juntos. Ratas. ¿Qué digo? Ratas. Ladillas de las garrapatas de las ratas. Peor aún. El virus de la ladilla, que la ladilla también tiene virus. Pero si Carromero eras tú. Carroñero era tú, Carroñero. Que como es así, tan amplio en su criterio, pues cuando no pierde el carné por puntos, porque va borracho y se estozola por un lado y por otro, esto es una epidemia en el PP. Si bebes, no conduzcas. O sea, llega tal, seguiría bebiendo, ¡bomba! Castañazo en Cuba y mata a un distinguido opositor. A la cárcel, lo sacan a ver, verá. Bueno, ¿cómo se han arrepentido algunos? Pero Carromero era el chico de Teodoro en Almeida y el chico de Almeida en Teodoro. En inglés queda más fino. Go between. Hay incluso una película de los interesante. Era el niño que llevaba un lío adúltero, en fin, la vida misma, que llevaba los mensajes de la casa de él a la de ella, y de ella a la de él. Es un niño que va por ahí como descubriendo la vida y haciendo esas labores de celestineo impropias de su edad, pero que te enseñan lo que es la vida. Almeida. Eres más falso. Eres más falso. Bueno, y ahora vamos con la dice hoy. Dice, es que Yolanda Díaz no está preparada. Yolanda Díaz no estará preparada nunca para nada. Yolanda Díaz hará lo que le deje Sánchez. Lo que quiera. O sea, en estos momentos, Putin Sánchez, tiene dos repúblicas a su servicio. La comunista y la de la derecha corrupta. Los matones de clásicos de la izquierda y los neomatones de la mafia de la derecha. Y ahí los tiene, los utilizará, los dará dinero, saldrán siempre en la tele, pero a su antojo, cuando le convenga. Y esta no es más que una monigota exactamente igual que Pablo Casado. Y que Almeida, y que Teodoro. Y ayer Feijóo cometió el primer error. El primer error es no haber dicho, yo estoy con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y tenemos que expulsar del partido a los que han utilizado tácticas mafiosas para acabar con la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Queréis pactar? Estáis muertos. Es sencillo. Dirá usted, pero ¿cómo? Si son ellos los que habían protagonizado ya. Pero no fueron tampoco, ni Feijóo, ni Moreno Bonilla. Pero no la defendieron. Aunque sea tarde, podían haberlo intentado. Eso es ir a la guerra. Y ganarla. Dice, no, si lo que queremos no es que dimitas, queremos expulsarte del partido. Por tu comportamiento y además te vamos a llevar a los tribunales. Eso lo entiende a la perfección. La ladilla es desagradable, pero no es sorda. Con Yolanda Díaz, con Sánchez lo mismo.
Yolanda Díaz hará lo que quiera Sánchez. ¿Que quiere darle aire? Bien. ¿Que quiere quitárselo? Pues a callar. Yolanda Díaz va a iniciar en primavera el llamado proceso de escucha para lanzar su nueva plataforma política feminista. Durante 6 meses, la vicepresidenta segunda del Gobierno va a recorrer España, empezando por Andalucía. Según Díaz, después de aprobar la reforma laboral y la subida del salario mínimo interprofesional y tras la guerra abierta en el seno del PP, su proyecto es ahora más necesario que nunca. Aboga, dice, por el diálogo con las bases y los actores sociales para ampliar las bases más allá de la izquierda socialista. Yo, con Garamendi, ¿creéis que al final irá Garamendi también por más hachís, menos país? Que sería ideal, candidato de Yolanda en Andalucía, Garamendi, Giacomendi. En fin, vamos a ver cómo está la prensa económica con CaixaBank. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. ¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. Bueno, ya has visto que Tenacillas y tal, como Teodoro y Casado, o sea, la ladilla, la garrapata y el virus, se han pasado al PSOE, pues ahora el PSOE otra vez, el rollo que si los ricos, que si los impuestos, que es que los ricos no pagan impuestos, bueno, los marqueses de Galapagar tal vez no, pero la gente de clase media es la que masacra y tal. Y en Libre Mercado hay un informe sobre esa propaganda. Eso es, en Libre Mercado tenemos el informe Las tres mentiras de la izquierda sobre los impuestos a los ricos. Tengo que decir que hemos sido muy generosos porque si solo fueran tres las mentiras que ponen encima de la mesa para tratar de subirnos cada vez más y más los impuestos, pero precisamente una de esas mentiras es la que dices tú, que se pone como excusa los impuestos a los ricos para subir los impuestos absolutamente a todo el mundo. Ya estamos viendo cómo el IRPF está subiendo solo con el efecto de la inflación. Bueno, la única buena noticia que ha tenido la economía en los últimos tiempos es Iberdrola, que ayer presentaron unos resultados absolutamente espectaculares. Sí. Hacia adentro y hacia afuera. Eso es, beneficio récord de Iberdrola, que va a invertir, esta es la parte hacia afuera, 9.940 millones en 2021, es lo que ha invertido y lo que le ha permitido generar unos beneficios claro, no vistos hasta ahora. Lo ve Irene Montero, los Garzones o cualquier de gentuza y dice, ¿por qué saca el dinero? Saca el dinero para ganar dinero, idiotas. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Claro, porque en el Ejecutivo y sobre todo en la izquierda todavía queda la cosa de que la única manera de generar riqueza es invirtiendo recursos públicos que se detraen precisamente de la clase productiva. A los privados, claro. Y no entienden esto de que el ahorro y la inversión es lo que genera al final. Porque no han trabajado en su vida. Jamás han hecho una empresa. Nunca han pagado impuestos, de verdad. En fin. Nos vamos a las noticias de cercanía y enseguida continuamos. Pero toda la vida de Dios, para evitar una guerra, hay que estar preparado para ella. Y si estás preparado, el otro se lo piensa. Si no estás preparado, Ucrania. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente.